Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta presentación del libro Estatus, Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Encabezan esta presentación el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Bienvenido, presidente. Nos distingue con su presencia el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo. Muy bienvenido. Nos honran con su presencia los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Bienvenidos, magistrados. Un honor contar con la presencia de la magistrada de la Sala Regional Guadalajara, Gabriela del Valle Pérez. Un gusto, como siempre, saludar a quien es investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador, el doctor José de Jesús Orozco Enríquez. Asimismo, honor y placer saludar al investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador, doctor César Astudillo Reyes. Y con gusto saludamos a quien es la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García. quien fungirá como moderadora de esta presentación y a quien tengo el gusto de cederle el uso de la voz. Muchísimas gracias, Lucy. Muchísimas gracias eh, a quienes están con nosotros aquí en el presidium, que ya nos hicieron favor de presentar. Gracias a quienes se encuentran aquí con nosotros, en especial a María Ruelis de la Editorial Tirán Blanco, quien es directora y editora de la misma de Tirán Blanco México. Gracias, María, por estar con nosotros. Y bueno, pues ser la editorial de la publicación de la obra que eh, se presenta el día de hoy, Estatus, Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues eh, también quiero agradecer a quienes se encuentran aquí con nosotros en el auditorio, que en la mayoría son las autores y los autores de esta obra, muchísimas gracias, también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, muchísimas gracias y pues vamos a empezar con las presentaciones de esta obra que es eh, algo extraordinario, que coordinaron muy bien los doctores José de Jesús Orozco Enríquez y César Astudillo Rayo. muchas gracias. Y bueno, pues voy a ceder en primer lugar el uso de la voz a la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez, de la sala, magistrada de la Sala Regional Guadalajara, de este órgano jurisdiccional. Por favor, magistrada, adelante. Gracias, Gaby. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradezco cumplidamente a las magistradas y a los magistrados de la Sala Superior, particularmente a su presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, por la invitación para presentar esta obra y así también a la Escuela Judicial. Y obviamente es un honor para mí presentar esta obra coordinada, como yo le digo, por mi querido maestro de vida, Jesús Orozco Enríquez, al que le tengo todo el cariño y toda la admiración, y él lo sabe, y también por mi querido amigo César Astudillo, a quienes también agradezco la invitación que me hicieron para presentar esta gran obra y participar en la misma con el artículo Salas Regionales, Conformación, Organización y Funciones de sus Magistraturas. Saludo cordialmente a, la, a todas las personas con las que comparto esta mesa, además que es un honor estar con todos ellos y con Agabi, y también muchísima, es un honor estar con ustedes. Y gracias por acompañarnos en este auditorio y en Internet. ¿Qué puedo comentarles del libro Estatus, Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Por principio, se trata de una obra que describe de manera excepcional una institución a la que amo profundamente y de la cual he formado parte desde 2003, con una breve interrupción cuando me fui al Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal. Su publicación no puede ser más oportuna, porque se hace en el marco de la celebración de los 25 años de vida del Tribunal. Son 25 años en los cuales el Tribunal se ha colocado como un pilar de la vida democrática del Estado de Derecho, del reconocimiento de derechos de grupos que históricamente han sido vulnerados. Ciertamente, las acciones de autoridades jurisdiccionales y administrativas que velan por la justicia por sí solas no son suficientes para prevenir violaciones a derechos fundamentales, pero es importante que tengamos en mente cómo el impacto de las decisiones judiciales tiene grandes alcances. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podemos ver cómo, a través de su labor interpretativa, ha contribuido a la consolidación de la democracia, incidiendo en una nueva cultura constitucional en la defensa de la división de poderes, en el establecimiento de parámetros de validez de normas y en el desarrollo de los derechos humanos, siempre atendiendo al principio de igualdad sustantiva. Su labor se ha ampliado a tal punto que con ella ha impactado en el desarrollo de partidos políticos, su vida interna, su financiamiento, el desarrollo de campañas electorales, su integración paritaria, el impulso paritario de sus candidaturas temas que han sido de tal importancia que han impulsado reformas constitucionales y legislativas sustanciales en materia electoral y en materia de igualdad, siendo ejemplo de cómo la lógica de la política judicial impacta el marco normativo. Estas breves reflexiones que yo les hago respecto a la evolución del Tribunal, su impacto en la vida democrática de nuestro país, su estructura, organización y funcionamiento, se discuten en el libro a través de ciento, aproximadamente 113 artículos, si no me fallan las cuentas, que se distribuyen en dos tomos y ocho apartados, en los cuales se discuten temas como la naturaleza y estructura del Tribunal Electoral, el estatuto jurídico de las magistraturas, la organización jurisdiccional gubernativa y administrativa y el funcionamiento del Tribunal Electoral. En esta gran obra se abordan puntos que raramente se discuten o, descri o describen en, o en otras obras, tales como la organización interna de las salas, sus ponencias, las funciones del personal secretariado y de apoyo jurídico y administrativo, y eso me parece muy importante porque se hace una radiografía del funcionamiento del tribunal. El libro brinda dos visiones del tribunal, una interna y otra externa. De tal forma que se resaltan las grandes virtudes de esta institución y también se exponen análisis críticos a las decisiones o algunos momentos del tribunal, discusión necesaria para el Estado democrático de derecho. En el prólogo del libro, el doctor Pedro Salazar Ugarte señala que la obra, en lo general, va respondiendo a la pregunta: ¿Cuál es el marco normativo que rige al tribunal y de dónde proviene la organización, funcionamiento y tareas sustantivas de este órgano jurisdiccional? Una pregunta que él considera fundamental, tratándose de un tribunal constitucional que decide cuestiones relacionadas con las reglas y las dinámicas de la democracia. Esto es, precisamente, lo que en mi consideración es lo más relevante del libro, cómo se reconstruye la ruta que ha seguido el tribunal para la defensa de la legalidad de las elecciones y de la protección expansiva de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, y cómo también aborda la evolución exponencial del marco normativo electoral. Una cuestión que el ministro José Fernando Franco González Salas señala también en el Exodio. Los artículos son escritos por ministras, ministros, magistradas y magistrados actuales y en retiro, secretaria de estudio y cuenta, consejerías del Instituto Nacional Electoral, grandes académicas y académicos, es decir, una compilación de reconocidas personalidades y expertos que nos llevan a conocer este órgano de forma integral, el desarrollo del tribunal, su consolidación y su acervo jurisprudencial. Mencionar a cada una de las personalidades que escriben y participar en la obra y citar algo breve de su gran trayectoria nos llevaría más de una tarde. Con el ánimo de no dejar fuera a alguien, particularmente por el cariño que les tengo, me limito a decir que los coordinadores buscaron reunir a grandes expertos y expertas para hacer de esta obra algo ejemplar y única, para que sea cercana a lo que es el tribunal y con ello un referente obligado. Para cerrar, y coincidiendo con lo que el ministro Franco expone en el exordio, a mi consideración en estos 25 años, el tribunal se ha ido fortaleciendo a través de sus decisiones judiciales. Cada vez se destaca, cada vez se destaca en ella su solidez y calidad argumentativa, y ello invariablemente contribuye a una mejor comprensión de los principios constitucionales más profundos que en palabras de Roberto Saba expresan nuestros ideales colectivos. El libro nos da cuenta del rol fundamental del tribunal para preservar la integridad de los procedimientos democráticos y la expansión de derechos. Nuevamente les agradezco muchísimo a Jesús y a César la invitación para participar en esta obra y obviamente una gran felicitación, pues será una obra de lectura obligada y referente y, como platicamos hace un momento, muy útil en estos momentos que estamos con el fortalecimiento de nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada magistrada Gabriela del Valle Pérez, por su valiosa presentación de esta interesante obra. A continuación, cederé el uso de la voz al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que, por favor, haga la presentación de la obra. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Rubalcaba. Saludo con mucho afecto a todos los integrantes del Presidium, al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Dragón, a mi querido amigo Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del INE, a los coordinadores de la obra, el doctor César Astudillo Reyes, al doctor José de Jesús Orozco Enríquez, a mi querida compañera Gabriela del Valle y a mi querido amigo Felipe de la Mata Pisaña. De verdad, es un verdadero privilegio presentar esta obra que ha sido posible gracias a la alianza que se ha tenido con eh, María María muchísimas gracias de verdad directora y editora de Tirano Blanca porque siempre ha privilegiado la edición y publicación de obras vinculadas con nuestra materia y de verdad que ha sido eh, una catalizadora para ir conociendo el funcionamiento de nuestras instituciones y de la materia misma muchas gracias bien eh, la primera pregunta que nos debemos hacer al leer esta obra es la relativa a qué aporta al mundo del derecho electoral. La respuesta quizá es muy sencilla. ¿Y cuál es? Pues que contribuye a generar un análisis exhaustivo del funcionamiento de una de las instituciones más importantes para la democracia mexicana, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es innegable que la idea de los coordinadores César Astudillo y Jesús Orozco Enríquez fue la de contar con una amplia visión y pluralidad de ideologías para llevar al lector no sólo a conocer el surgimiento del Tribunal Electoral desde su naturaleza y estructura constitucional y legal, la forma de designación de sus titulares las garantías de independencia e imparcialidad que revisten a esta institución como parte del Poder Judicial Federal, sino que a través de quienes en la práctica diaria realizan el quehacer jurisdiccional, transmitir a la sociedad cuál es su estructura y funcionamiento de un órgano que con frecuencia se percibe, por qué no decirlo, distante o ajeno. Y precisamente este tipo de obras es la que permite acercarnos a la sociedad, acercarnos al justiciable y hacerle ver lo que realmente representa para el sistema democrático y político en México. Por eso se da a conocer al lector todo el esquema de trabajo que tiene un tribunal constitucional refiriendo sus competencias, la facultad de atracción, la acumulación, de cómo se realiza un engrose de las sentencias o cómo se construyen las jurisprudencias. Esta obra también pone de relieve diversas críticas que seguramente generarán un debate hacia el interior de este organismo para mejorar. El papel de un tribunal constitucional de este siglo exige contar con un tribunal que genere en sus ciudadanas y ciudadanos la convicción de que el fin fundamental es la protección de los derechos humanos, de los derechos de carácter político electoral de que un tribunal constitucional le da vida al texto de, de nuestra máxima norma jurídica, que este tribunal electoral en su tarea diaria tiene como senderos que trazan su camino a la independencia, a la imparcialidad y a la autonomía. Si bien en este momento es de vital importancia, como lo decía, al exterior dar a conocer cómo funciona, también nos permite efectuar ese diálogo constante que debemos tener con todos los sectores sociales para mejorar el servicio de justicia electoral. Es este tiempo un tiempo de oportunidad en el que la experiencia pasada nos permite advertir con objetividad que la construcción de una mejor institución viene desde su interior. Es por ello que desde la presidencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y con el diálogo como estandarte principal, las magistraturas integrantes de la Sala Superior hemos emitido el Acuerdo General Número 2 de 2021, por el que se crea una comisión de fortalecimiento que observará aquellos aspectos normativos que deban ser enriquecidos, que fortalezcan la tarea primordial del tribunal, que como ya les dije, es proteger y potenciar los derechos de la ciudadanía o derechos fundamentales, el de dotar de seguridad jurídica al propio funcionamiento interno, para hacerlo mejor y más eficaz. Y sobre esa base, dotar a las magistraturas de mejores herramientas para tomar las mejores decisiones en, áreas, en aras perdón, de seguir fortaleciendo nuestra democracia y al sistema político. Es importante escuchar voces que se pronuncian en torno a la autonomía decisoria del Tribunal Electoral. Creo que es un punto nodal señalar que la jurisdicción electoral, en efecto, tiene como materia... La definición de acceso, del acceso al poder. Pero ciertamente, la imparcialidad vista como neutralidad no obedece a una deficiencia de argumentos y mucho menos de intereses oscuros. Esta integración cuenta con una argumentación jurídica robusta, sólida en sus sentencias. Las decisiones se toman en función de la aplicación de la ley, de la seguridad jurídica que dimana de los precedentes que como lo he señalado, buscan siempre maximizar los derechos humanos y los derechos político electorales. Por eso se apuesta en esta labor de fortalecimiento que se ha emprendido en la presidencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón por un tribunal abierto, inclusivo, cercano a la gente, dialogante, no solo dando a conocer sus sentencias, sino constituyendo observatorios electorales permanentes. Este texto ofrece al lector una gran riqueza histórica desde sus primeras páginas. El prólogo, el exordio y los estudios preliminares nos exponen de una manera magistral los principios en los que se sentaron las bases de este tribunal. Pedro Salazar señala de manera atinada que la pregunta que guía la obra es cuál es el marco normativo que rige y de dónde proviene la organización, funcionamiento, y tareas sustantivas de este órgano jurisdiccional. Y lo parafraseo. Él dice, se trata de una interrogante crucial cuando se estudia a un tribunal constitucional que decide cuestiones relacionadas con las reglas y las dinámicas de la democracia. La gran riqueza del libro que ahora les invito a leer radica, además, en que es un diálogo entre 100 autoras y autores, quienes, como parte del funcionamiento, Funcionariado electoral, jurisdiccional y administrativo, o desde la academia, reconstruyen la historia y reflexionan sobre la trascendente labor que ha desempeñado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el proceso democratizador de este país, sus aciertos, pero también los retos que enfrenta en el contexto actual. Ya lo decía el ministro José Fernando Franco González Salas en el exordio: el tribunal, es el producto de la participación y aportaciones de muchas distinguidas mentes de distintas generaciones que con altura de miras y visión de Estado, en ocasiones haciendo de lado sus propias posiciones ideológicas o políticas, han logrado consolidar el sistema de justicia electoral que hoy tenemos. No permitamos que esas instituciones sean demolidas, fortalezcámoslas. El doctor Astudillo quien tiene el doble mérito de coordinar y ser autor de esta obra, en su artículo introductorio realiza un muy interesante y obligada reflexión entre otros temas sobre el mandato legitimizador y democratizador de la Constitución mexicana, los cambios de identidad de la jurisdicción electoral, el estatus del Tribunal Electoral como órgano de relevancia constitucional y las diversas facetas que posee como autoridad en materia de derechos humanos, de partidos políticos, de autoridades y de poderes privados. El doctor Astudillo realiza un recuento de la evolución histórica con la que cuenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde las disposiciones constitucionales que le dieron vida, sus antecedentes, su transformación en cuanto a su estructura, atribuciones, funcionamiento y cómo fue ampliando sus facultades para ser un tribunal que protegiera en primera instancia los derechos político-electorales de la ciudadanía hasta llegar a constituirse en un órgano jurisdiccional que amplió sus propias facultades para ser garante, y lo recalco, garante de los derechos humanos en su conjunto. Las instituciones electorales de este país, para estar a la altura de las necesidades y demandas de la sociedad mexicana, se vieron obligadas a evolucionar. Por lo que redimensionaron su autoridad mediante la reorientación de su naturaleza, objetivos y exigencias institucionales. De ahí su vocación transformadora, acompañada por las cuatro generaciones de reformas político-electorales a las que alude el doctor Azudillo y que invito a que sean leídas con detenimiento porque son parte medular de esta obra. Esta vasta obra también, publicada recientemente, describe de manera detallada que los tribunales constitucionales con mayor legitimidad en Occidente son aquellos que identifican cuáles son las necesidades más relevantes de todos los sectores de la sociedad y en consecuencia asumen una actitud proactiva y aliada de esas causas para hacer realidad las aspiraciones personales y colectivas. A lo largo de la obra se atiende la propuesta de los coronadores para reflexionar sobre el estatus que tiene actualmente este tribunal desde el mandato constitucional y hacer un recuento sobre su tarea fundamental. Simplemente enfatizo el pensamiento de Zagrebelsky, quien reivindica con enorme sentido común que la labor más trascendente, más trascendente de cualquier tribunal constitucional de la posmodernidad es materializar los contenidos de la Constitución en la vida de las personas. Y eso es lo que ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando ha sido un tribunal incluyente e inclusivo. Esta obra nos va deleitando, de, eh, nos lleva de la mano por todo ese sendero histórico que les he señalado, pero también nos lleva a todas estas reflexiones y seguramente nos llevará a más todavía para tratar de construir una institución más sólida, más cercana a la gente y que eh, garantice siempre la maximización de los derechos humanos y en especial de los derechos político-electorales. Felicito a los coordinadores de la obra, a las autoras y a los autores, por una estupenda obra que seguramente será de gran éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado Fuentes Barrera. Le agradecemos su excelente presentación. Ahora cederé el uso de la voz al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, también de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que por favor nos presente la obra. Muchas gracias, Carlos. Antes que otra cosa, quiero enfatizar que para mí es un honor presentar una obra coordinada por el doctor José de Jesús Orozco Enríquez que fue fundador de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, maestro por muchas razones para una generación de secretarios y magistrados. Eh, por supuesto, también eh, de don César Astudillo, uno de los investigadores más importantes sobre temas electorales en este país. Saludo a mis compañeros de esta mesa, a mi estimado presidente don Reyes Rodríguez Mondragón, al señor consejero presidente Lorenzo Córdoba, por supuesto a mi querido amigo y compañero de la Sala Superior, don Felipe Fuentes, y a mi querida amiga ya también de mucho tiempo, Gaby del Valle, la magistrada de la Sala Regional Guadalajara. El texto que hoy comentamos es una obra vasta y plural, un mapa amplio sobre una institución en la que concurrimos muchas y muchos con un pasado no tan remoto, pero con muchas horas de vuelo al parecer. Dos tomos que representan la labor titánica de muchas mexicanas y mexicanos con preocupación por la democracia, concretamente sobre lo que llamamos democracia institucional y que hoy venimos a corroborar es mucho más que solo atender a las elecciones y eso ya es mucho que decir. Imagino que el trabajo de edición fue enorme pues son muchos textos, estilos y temas que hubo que organizar de algún modo. Eso se agradece. El trabajo de sistematización de la información para que al final tengamos muchas obras dentro de una misma obra. Hay ahí contenido un manual de derecho electoral. Hay también esbozados manuales de procedimientos de las áreas, muchas reflexiones doctrinales, historia, política e institucional, y hasta elaboraciones teóricas sobre la democracia. Análisis detenidos, análisis esquemáticos, análisis prospectivos. Hay de todo un poco. Además, es un hijo de su tiempo. Contiene ya consideraciones en relación a la pandemia y el uso de la tecnología. Solo por mencionar dos de los tópicos que hoy nos preocupan. Comencemos por el principio. Después de la lectura de dos capítulos destinados a la estructura del tribunal, nos encontramos con una teoría de la magistratura electoral. Los textos que conforman esta parte de la obra delinean de manera detallada los elementos que la conforman desde el nombramiento hasta las garantías que implica. En esta primera sección podemos identificar los principales cuestionamientos acerca de quién administra la justicia electoral, una tarea que se ha convertido en nuestros días en algo fundamental y para el sistema mexicano en su necesidad. De hecho, el ministro, don José Fernando Franco González Salas, narra en su exordio el nacimiento complejo y escarpado de la jurisdicción electoral, señalando de algún modo que se requirió de mucho esfuerzo y de trabajo bien hecho para poder log lograr legitimar la institución que hoy se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La lectura nos lleva después a descubrir la organización interna del tribunal. Algo que me resulta de sumo interés, puesto que la iniciativa ha procedido de la academia, que podemos presumir objetiva y crítica. El propio tribunal ha tenido en los últimos años una apertura cada vez mayor hacia sectores de la sociedad civil, la comunidad científica y la opinión pública. Hemos apostado por observatorios, mayor uso de las redes sociales y la construcción de la idea de justicia abierta, de tribunal abierto. Así que esta obra viene a sumarse a una inercia muy positiva que muestra al interior del tribunal sus operaciones, sus flujos de trabajo, de información, para que cualquier persona lo consulte libremente. La obra no se detiene solo con la sala superior, sino que muestra la estructura compleja y descentralizada de la institución inclusive desde el punto de vista de las relaciones políticas. Creo que a partir de esta obra podemos especular acerca de la existencia de un sistema electoral integrado por autoridades administrativas locales y federal, y por tribunales locales y, por supuesto, el federal. Quizá estos dos tomos sean el inicio de más investigaciones, de foros y publicaciones acerca de nuestro sistema electoral, el cual ha costado demasiados esfuerzos. Y por ello debemos consolidar, consolidarlo día con día con nuestro trabajo. En cuanto a estas relaciones interinstitucionales, la obra muestra cuán vastas y fructíferas son. Un enorme trabajo de coordinación que ejemplifica lo que arriba he apuntado. Un sistema muy robusto y saludable. Cierto, como en toda organización humana, con altas y bajas y con muchos pendientes que resolver, es un reto que hay que solucionar. Como el mismo prólogo lo apunta, se trataría de una radiografía. Los tópicos tratados son tan diversos, atractivos e interesantes para quien, como yo, ha estado inmerso en este pequeño gran universo del Tribunal Electoral. En mi caso, será en enero 25 años. Justo se trata ética judicial, naturaleza de las audiencias judiciales, funcionamiento de los votos, principios de funcionamiento, garantías institucionales, marco legal, etcétera. El que el texto provenga de la academia tiene justamente un plus, y es que los autores y autores se sientan comprometidos con un nivel de construcción discursiva más riguroso y objetivo. Eso favorece enormemente al lector, quien encontrará una discusión de altísimo, de, de altísimo nivel al mismo tiempo que profundizará y aprenderá acerca del funcionamiento de la justicia electoral. Es claro que este primer gran mapeo de la jurisdicción electoral representa el punto de partida no solo y como ya lo mencioné para más estudios y análisis, sino que es claro que servirá de insumo para las reformas judicial y electoral pendientes, lo mismo que para quienes como yo nos encontramos dentro del propio tribunal y necesitamos mejorar nuestro trabajo. La obra resulta invaluable porque nos presenta una visión holística e integral de lo que podríamos denominar sistema jurisdiccional electoral. Uno de los puntos más importantes para la integración actual del tribunal ha sido ganar la confianza de los justiciables. Por ello, todo análisis es bienvenido. A propósito de la confianza ciudadana, un tema por demás importante en nuestras actuales democracias, queda claro el acceso a la información institucional es un factor clave un texto como el que hoy presentamos de nuestra, nuestra convicción democrática. La información puede ser abundante y por ello eh, a veces confusa, pero siempre disponible. Y no solo la información que producen las áreas administrativas, sino no sobre todo la jurisdiccional. Las sesiones son públicas, las sentencias también, así como acuerdos y otros documentos. Además de que la virtualidad nos brindó la oportunidad de generar respaldos digitales de casi todas nuestras actividades, así que es fácil remitirse al sitio web del tribunal y encontrar repositorios muy bien organizados, ya sean documentales o videográficos. Ahora quisiera ocuparme del trabajo académico que debe siempre acompañar a la actividad jurisdiccional. Eh, se trata de una publicación de nuestra máxima casa de estudios la unam una de las mejores instituciones educativas del mundo es un honor que una instancia educativa de ese calibre emprenda un proyecto de esa magnitud en el que con detalle y objetividad se analiza nuestro trabajo la colaboración entre la justicia y la academia debe ser constante desde el tribunal hemos impulsado esta valiosa actividad no solo con la UNAM, sino también con otras instituciones educativas. El propio tribunal cuenta con una escuela judicial electoral que también contribuye a esta labor. Muchas de las servidoras y servidores adscritos al tribunal son profesoras, profesores, estudiantes y colaboran con proyectos para generar sinergias oportunas en la mejora de nuestra justicia electoral, que al final del día es mejora de nuestra democracia. Presento además esta obra en calidad de coautor de dos de los ensayos que la, eh, que la, digamos, integran. No quisiera platicar demasiado de ellos para el efecto de que justamente todos estén invitados a ver qué fue lo que escribí, que puede resultar quizá de su interés. Eh, en fin, quisiera, quisiera justamente señalar que para todas aquellas personas que cada día se suman a los cursos que imparte la Escuela Judicial Electoral, que se inscriben a los concursos para eh, habilitarse dentro de la carrera judicial, para quien se incorpora al servicio público en el sistema electoral, yo diría que en buena medida para los partidos políticos, para los litigantes electoralistas, aspirantes a candidaturas independientes y una larga lista de personas que a cada día se interesan más por el tema de la participación política y que requieren... Conocer cuál es el camino a seguir en la tutela de sus derechos políticos electorales, esta obra será de la máxima importancia. Enhorabuena entonces a todos los autos, a las autoras, a los autores, especialmente a los coordinadores y por supuesto a la editorial Tirán Loblanche por la edición de esta obra y principalmente a todos estos potenciales lectores a los que me he referido. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Felipe de la Mata, por la excelente presentación de esta interesante obra. A continuación, cederé el uso de la voz al consejero Lorenzo Córdoba Vianelo, presidente del Instituto Nacional Electoral, para que haga su presentación. Por favor, consejero. Muchísimas gracias, Gabriela. Eh, es un verdadero privilegio estar esta tarde aquí. Quiero comenzar con eh, una serie de agradecimientos. El primero, por supuesto, a la Escuela Judicial del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. A la editorial Tirano Blanche, María, eh, eh, gracias. Y por supuesto a los dos coordinadores de esta obra, a nuestros eh, queridos y admirados Jesús Orozco, de quien debo confesar, eh, lo he hecho en otras ocasiones y lo hago con muchísimo orgullo, fue mi primer jefe en absoluto cuando entré como becario. No digo la, la fecha, nada más digo que Jesús todavía no se ha incorporado al pleno del de entonces Trife este, en el Instituto de Inversiones Jurídicas. Y mi querido César Astudillo, que, eh, con quien hemos tenido, he tenido el privilegio de emprender distintas eh, eh, empresas eh, eh, editoriales. Eh, a todas eh, eh, esta, a estas instituciones, a Jesús y a César, muchas gracias por eh, permitirme. Eh, en esta ocasión regresar a esta que tal vez de manera abusiva, y si es así ofrezco una disculpa, siempre he considerado mi casa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gracias a quienes aquí trabajan, eh, admiradas y admirados, amigas y amigos. Eh, es, como decía, un verdadero privilegio participar aquí, en este tribunal, en esta sala superior, en este auditorio, en la presentación de este libro, eh, a, acompañando a mis queridos y admirados magistrada y magistrado Rey Rodríguez, presidente de este tribunal, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y, por supuesto, nuestra querida Gaby del Valle. Eh, saludo con afecto a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy en la presentación. Eh, de este libro, Estatus, Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial eh, de la Federación, eh, quienes en su enorme mayoría son autores y autoras, así que esto es como una reunión de un conclave editorial ex post, ¿no? este, o algo, algo que se asemeja, eh, que constituye, insisto, esta obra colectiva. Eh, muy importante, en la que se congrega el trabajo de muchas y muchos especialistas de esta materia, que además de ser una eh, pasión común, el derecho electoral, asumo también para quienes estamos aquí reunidos, es también una causa. Eh, y además hacerlo en un contexto particular, ya lo señalaba Gabriela, eh, la celebración del 25 aniversario. De eh, la fundación del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación a partir de la reforma de 1996, y que por cierto coincide con el 35 aniversario de la fundación de esa primera eh, instancia señera eh, eh, de la justicia electoral, que fue ese embrión que rindió buenos frutos viéndolo retrospectiva, eh, es decir, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, fruto de la reforma de 1986. Esta obra reúne el pensamiento y el análisis de muchos de quienes hemos sido estudiosos y autoridades, eh, y en ese sentido protagonistas de la historia de un sistema electoral que ha venido evolucionando y perfeccionándose en las últimas décadas, como fruto de una serie de acuerdos políticos y de una acumulación de experiencias y conocimientos de muchas personas que se han involucrado en este que. Eh, con pleno, eh, a pleno título y con certeza ha sido definido por los coordinadores de esta obra como un proceso evolutivo. Desde este punto de vista, este libro me parece que es un testimonio y constatación de una de la que debemos reivindicar como la lectura correcta de nuestra transición. Es decir, aquella que hace énfasis en su carácter precisamente evolutivo frente a las posturas eh, dogmáticas que han pedido, querido vender en tiempos recientes una idea que podríamos definir de creacionismo democrático. Frente a quienes creen que la eh, democracia en México fue producto de un evento eh, particular que de la noche a la mañana produjo un régimen democrático, este libro es una constatación en virtud de su eh, lógica, de su visión retrospectiva. Eh, es una reivindicación del carácter evolutivo de la democracia mexicana. Estaría tentado a otro título, pero aquí no se trata de, 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 de poner a competir este, eh, 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 publicaciones. Al contrario, lo que sí digo es que hay ya varias obras, incluida esta, que hacen énfasis justamente en ese carácter, que es el que se traduce, creo yo, en una lectura correcta de nuestro proceso de cambio político. La obra expone la evolución del diseño institucional del Tribunal Electoral y cómo este ha venido cambiando para poder afrontar el creciente número de litigios que se generan como consecuencia de la lucha por el acceso al poder. Es en este sentido una obra que narra una historia exitosa, la de un país que apostó por la vía democrática e institucional para dirimir las naturales diferencias y los eh, respectivos, los derivados conflictos eh, que resultan de la lucha por el poder político. La historia de nuestro Tribunal Electoral es la historia de cómo se consolidó un sistema jurisdiccional que da garantías plenas a los actores políticos, a las y los ciudadanos, a quienes son protagonistas en distintos roles de las elecciones, para propiciar una contienda en condiciones de legalidad, equidad y certeza. Este libro aborda también las complejas relaciones, entre el Instituto Nacional Electoral como autoridad administrativa y el Tribunal Electoral como autoridad jurisdiccional. Una historia que no está exenta de diferendos e incluso de desencuentros, pero que al final también describe una ruta evolutiva, una ruta evolutiva hacia el perfeccionamiento del sistema electoral en su conjunto, a partir de lo que podríamos definir como una lógica dialéctica de una institución que organiza elecciones y toma decisiones. La autoridad administrativa electoral, y otra que ante las eventuales controversias revisa y en su caso corrige a la luz de un control de la constitucionalidad y la legalidad dichas decisiones, la autoridad jurisdiccional. Qué bueno que en el diseño constitucional mexicano existen mecanismos claros y regulados para procesar el litigio electoral y para que cualquier actor político o ciudadano, ciudadana, pueda recurrir a una instancia jurisdiccional si siente que sus derechos políticos han sido afectados. Y qué bueno, por otra parte, que cualquier decisión del Consejo General pueda ser impugnada, revisada y finalmente avalada por el máximo tribunal en la materia. Pues ello ha dotado de certeza los comicios, ha ayudado, como se acaba de mencionar por parte de Felipe, a construir la confianza ciudadana en los procesos electorales y ha abonado a la gobernabilidad democrática en este país. Y desde este punto de vista, me parece que habría que sentirnos orgullosos que si hay dos instituciones que han sido señaladas eh, eh, como ejemplos eh, de garantía de los derechos políticos electorales a nivel global, como paradigmas desde este punto de vista, haya sido ni más ni menos que nuestro, colectivamente lo digo, admirado, Luigi Ferraioli en Principia Iuris. Eh, Hace un par de semanas tuve el privilegio de poder recordar dos cosas en la Cámara de Diputados ante la atenta invitación que se me formuló para asistir al Pleno a dialogar de manera respetuosa con las legisladoras y legisladores y explicarles el, los requerimientos presupuestales del INE para 2022 y que hoy quiero reiterar a propósito de la presentación de esta obra. La primera es que ninguna decisión del INE y por cierto, ninguna decisión del Tribunal Electoral son individuales. Y es una de las grandes virtudes de este diseño. Todas estas decisiones son colegiadas. Y en el caso del INE, ninguna es incombatible o inimpugnable. Jurídicamente, todas las decisiones pueden ser procesadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por parte de quien no esté conforme con las mismas. Y la segunda. Es que hace poco más de 30 años, cuando ni el INE ni el Tribunal Electoral eran las instituciones robustas y experimentadas que son hoy, las elecciones eran, y no es una casualidad que ante la, esa ausencia fueran así las elecciones, un problema en México. Probablemente el principal de los problemas que enfrentábamos y quizás una de las fuentes principales de inestabilidad y conflicto. Hoy, en cambio, es indudable que las elecciones ya no son un problema, sino todo lo contrario. La democracia es una de las inversiones públicas más importantes que hemos hecho las y los mexicanos en las últimas décadas, pero también una de las que más ha retribuido al país. Y es una pena que esto no se haya entendido o no se haya escuchado, o quizás ni siquiera se haya querido escuchar, por parte de las bancadas que hoy son mayoría en San Lázaro. Por eso, ante la incomprensión de algunos actores, hoy es necesario que desde nuestras instituciones lo digamos con toda claridad. Este sistema electoral es una obra colectiva y patrimonio de todas y todos los mexicanos y ha rendido valiosos frutos políticos, pero también sociales. La vía democrática es una apuesta que hemos hecho como país, que ha valido la pena y que, sin duda, es necesario mantener vigente. Y creo en este sentido que reivindicar lo que acaba de decir Felipe a propósito de entender al sistema como el conjunto de autoridades administrativas locales y federal, y también las autoridades jurisdiccionales locales y federal, como una de las maneras de lograr entender la dimensión institucional de esa apuesta exitosa, que es, para quien la quiera ver, me parece evidente. Sin que esto implique, como el propio libro hace, dejar de lado una vocación crítica, indispensable desde la trinchera de las autoridades electorales, indispensable a ejercer desde la trinchera de la academia, para generar esos contextos de exigencia virtuosos en un sistema democrático en los que las autoridades necesitamos de esa visión crítica para tratar de mejorar en todas las esferas en que haya que hacerlo. La posibilidad de renovar los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza y paz social, con cada vez menos conflictos postelectorales, ha permitido transitar por tres alternancias en la presidencia de la República, renovar al Congreso de la Unión y convertirlo en el mosaico plural que, como ocurre en la actual legislatura, está representada o se representa la diversidad y riqueza, en términos de pluralidad y diversidad, de la nación mexicana. Renovar una y otra vez los poderes municipales, los congresos locales y las gubernaturas con cada vez más alternancias y menos conflictos. Y todo ello ha contribuido a la estabilidad económica, a la paz social y a la gobernabilidad democrática. A veces desde la trinchera de las autoridades electorales, las administrativas y las jurisdiccionales, se pierde de vista, y muchas veces desde la trinchera de la contienda política, se pierde de vista todo lo que se deriva de la gobernabilidad en materia electoral. Y es, es decir, la paz pública que de elecciones procesadas de manera tan ríspida como sea necesaria, pero dentro de los cauces institucionales que hemos construido, implica. No se puede... Y no se debe vulnerar a este sistema electoral atacando su autonomía, difamando a sus instituciones y a sus integrantes por decisiones que no gustan o que no se ajustan a los intereses de un grupo o bien vulnerando su capacidad operativa, perdón ni modo lo tengo que decir, con recortes de presupuestales insensatos. Pero bueno, no digo nada más porque van a decir que vengo aquí a hacer litigio de oídas. Describir a detalle el funcionamiento del Tribunal Electoral y narrar cómo han evolucionado sus procesos de toma de decisiones es, de alguna manera, contar esa larga, rica y provechosa historia de nuestro sistema electoral. Una historia que se compila, se narra y se explica en la obra que han coordinado nuestros queridos y admirados Jesús Orozco y César Astudillo y que es, insisto, el reflejo, la narrativa de una historia de éxito la historia de un país que dejó atrás un pasado de reglas inciertas, instituciones plegadas al poder en turno, eh, condiciones de inequidad, fraudes electorales y constantes conflictos políticos, en donde la única certeza que se tenía era quién iba a ser el ganador para arribar a un sistema que hoy garantiza y amplía los derechos políticos, materializa el viejo anhelo revolucionario del sufragio efectivo y garantiza plenamente el derecho a la ciudadanía a elegir autoridades y representantes populares, así como la garantía de muchos otros derechos ciudadanos. Un sistema, para decirlo en pocas palabras, en donde la certeza en los procedimientos, la legalidad en las decisiones, eh, la seguridad jurídica, de todos los actores políticos y sociales, está garantizada. Y en donde hoy la única incertidumbre, hasta antes que se den los resultados electorales, es como debe ser en toda democracia, la de quién va a ganar los comicios. Cuidemos eso, que es ni más ni menos la base de nuestra convivencia democrática y pacífica. Para ello hay muchas trincheras y hoy César y Jesús nos brindan una obra colectiva que es, en parte, una contribución a esa defensa de nuestro sistema democrático. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero presidente Lorenzo Córdoba, por su excelente presentación de la obra. Y bueno, pues para seguir con eh, la última de las presentaciones formales de nuestros invitados de lujo, antes de pasar... A cederles el uso de la voz a los coordinadores de la obra vamos a pedirle al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por favor haga la presentación de la obra Muy buenas noches, gracias doctor nuestros invitados de lujo ya han expuesto la obra yo ahora simplemente voy a hacer algunas referencias y porque todavía faltan dos invitados de lujo más para eh, compartirnos ¿no? su proceso creativo y las eh, seguramente interesantes reflexiones que tienen después de haber leído varias veces esta, esta obra. En primer lugar, quiero eh, darles las gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM eh, por su generosa eh, producción de conocimiento que se refleja en esta en esta obra eh, y es fundamental porque para para apreciar a las instituciones eh, valorar su función social y defenderlas es necesario conocerlas y este este libro es una gran oportunidad para acercarse al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, y además eh, eh, se puede leer de manera, digamos, amigable, accesible. Eh, han cuidado un trabajo que realmente, eh, junto con la editorial, brinda a la ciudadanía un texto eh, que está, digamos, que puede ser comprensible o comprendido por un amplio público. Eh, creo que ese generoso trabajo que hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas eh, tiene, sin duda, un. Un, un valor eh, ahora sí que ni con American Express se puede pagar. <laughs> eh, es por supuesto un, eh, un honor recibirlos en esta su casa. ¿sí? Eh, eh, efectivamente, esta casa de los derechos político electorales se llena de orgullo por tenerlos aquí, particularmente al doctor Jesús Orozco, quien ha sido Constructor de esta institución, y no han sido menos tampoco las contribuciones que han hecho eh, desde la academia, el doctor César Astudillo y desde muchos ámbitos, el doctor Lorenzo Córdoba, presidente, consejero del INE, eh, y además, pues eh, la oportunidad de compartir esta mesa con la magistrada Gabriela del Valle y mis compañeros, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y el magistrado Felipe de la Mata, pues enriquecen más los comentarios porque ellos también han sido parte de la construcción de esta obra. Y yo aprovecharé para hacer alguna reflexión muy general y, y, y sí comentar una de las aportaciones que realizamos en este libro. Eh, para ahorrarles la lectura de ese capítulo y que puedan dedicar su tiempo a los demás, ¿no? eh, a diferencia del magistrado de la mata. Eh, pero también, sí, los invito, las invito a leer eh, este texto. Y primero quiero hacer un reconocimiento a la academia, porque tiene un papel preponderante en el desarrollo de una sociedad democrática, de una construcción de ciudadanía y de una formación de cultura legal cuando da a conocer las instituciones que son operadoras del derecho, particularmente en este caso de derechos político-electorales. La universidad y las instituciones dedicadas a la investigación brindan un ambiente propicio para fomentar el diálogo, el debate. Eh, el pensamiento crítico, que a su vez produce una reflexión creativa eh, y, un, y una utilidad social para comprender todos los procesos de transformación eh, que implican la construcción de una sociedad libre, de una sociedad igualitaria, de una sociedad democrática. Como ya expresaba el consejero presidente, este libro nos ayudará a. También a revisar un capítulo de nuestra transición democrática y que ha sido fundamental para eh, tener la, las, las instituciones que hoy tenemos, pero sobre todo tener una participación ciudadana en donde, como ya señalaban, se garantizan las reglas de esa participación, pero no los resultados, porque son precisamente producto de la voluntad o la expresión popular. Y en el ámbito más particular de las instituciones jurídicas, las contribuciones académicas son valiosas para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Al nutrir el diálogo entre las instituciones públicas y la ciudadanía, la academia cumple con un papel crucial en la edificación del sistema legal. La multiplicidad de ideas y perspectivas que van a encontrar en este, en este libro, además de enriquecer una reflexión sobre eh, el derecho electoral, sobre la institucionalidad electoral, por supuesto nos va a facilitar eh, entender cuestiones relevantes sobre la evolución de esta institución, la aplicación de las reglas de convivencia al interior del tribunal y sobre todo la lógica que hay para resolver controversias y cumplir con su labor como resolutor de conflictos de manera pacífica, de manera institucional. Ahora, si comprendemos el derecho como un conjunto de reglas, que ordenan la vida en sociedad, es indispensable que en una democracia la ciudadanía conozca y se acerque a los tribunales. Me parece que en el caso del tribunal electoral esto es especialmente relevante ya que es desde estas instancias, de las salas regionales, de la sala superior y de todos los tribunales electorales en el país, desde donde se busca proteger darles una garantía de última instancia a los derechos políticos y los derechos electorales de la ciudadanía y de quienes son eh, competidores de, la, de, de las contiendas electorales. La academia, en ese sentido, cumple un importante rol en este acercamiento. Obras como la que ahora presentamos eh, logran traducir el funcionamiento. De una institución tan compleja como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un lenguaje, eh, por supuesto, didáctico y, sobre todo, que hace accesible a cualquiera de los lectores cómo se vive el Tribunal Electoral. En otras palabras, eh, se logra establecer un puente entre las instituciones y la ciudadanía a través de obras como esta. La crítica por supuesto, es bienvenida, ya que esta crítica que se hace desde la academia contribuye al, forza, al fortalecimiento de las instituciones judiciales y a la construcción de una justicia dialógica, como la han llamado autores como Roberto Gargarela, de entre otros. Estoy convencido de que estatus, organización y funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumple con esta tarea y me gustaría reconocer la labor de todas y todos los autores y de los coordinadores que hicieron posible el nacimiento de esta obra justamente en el año en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumple 25, eh, 25 años de ser un bien público, un patrimonio de la ciudadanía. La obra eh, se integra por muchas aportaciones y, y todas ellas eh, de alguna manera exponen el derecho electoral mexicano a la ciudadanía desde miradas expertas. Tenemos la contribución de ministros, de ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de diversos magistrados y magistradas electorales, de académicos, académicas todos ellos y ellas comprometidos con la construcción de soluciones integrales que mejoran la justicia y en última instancia la democracia electoral en el país. En esta obra eh, se abarcan cuestiones tan abstractas como los principios que orientan la actividad jurisdiccional hasta debates muy concretos sobre la organización jurisdiccional, administrativa y de gobernanza de la justicia electoral. Mexicana. Es importante tener en cuenta que detrás de, de las decisiones judiciales, de toda la actividad de este tribunal, está la labor de personas profesionales que diariamente contribuyen a la construcción de, de la institucionalidad. En este sentido, estamos ante una obra verdaderamente innovadora que reconoce y hace justicia a la labor de todos esos y esas servidoras públicas al tratar cuestiones que generalmente son poco estudiadas en, en textos académicos. Algunos ejemplos de, de, de estas perspectivas se encuentran en apartados sobre órganos y personal de apoyo de la función jurisdiccional, de la organización administrativa eh, y entre eh, los diversos eh, artículos relevantes. Hago especial énfasis en los que tratan sobre el trabajo interno de las ponencias de las magistraturas, del ingreso y selección de los integrantes de las salas regionales, así como de diversas áreas de eh, colaboración eh, transversal en el Tribunal Electoral y otras de seguimiento, como, eh, y, y, bueno, y, de seguimiento y evaluación de un escrutinio. De un contrapeso, como es la, la Comisión de Administración del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura. Ahora, yo eh, en, este, en este libro tuve el gusto de participar mediante dos aportaciones. Eh, en una me refiero al disenso de los jueces, de las juezas, y en otra a las audiencias públicas de la justicia electoral. Ambas aportaciones se encuentran en el segundo tomo del libro, en el apartado del funcionamiento del Tribunal Electoral. Ahora yo me referiré solo a aquella que se titula Dinámicas de disenso en la sala superior, y lo hago con el propósito de resumirles la idea central y puedan disfrutar de los otros capítulos. En este texto presentamos los fundamentos teóricos y las distintas maneras de interpretar el disenso judicial. Por medio de ejemplos comparados y de precedentes de la sala superior, eh, buscamos ilustrar aspectos tanto positivos como controversiales de este fenómeno de la disidencia. Estructuramos la discusión principalmente en, te, en torno a los siguientes temas. La posibilidad de las minorías de convertirse en mayorías, el disenso como elemento para fomentar la deliberación y su contribución a la independencia individual del juez, a la transparencia y cómo incide en las dinámicas de estabilidad institucional y de certeza jurídica. Concluimos que el disenso es un instrumento importante para la transparencia de las decisiones, para generar estos contextos de exigencia, porque las opiniones divididas son mecanismos que siempre permiten armonizar la pluralidad de ideologías, eh, sin que ello signifique lastimar a la institución ni erosionar la independencia de los jueces. En suma, eh, puedo decir que este libro presenta un mosaico de los tópicos más relevantes eh, en la materia de justicia electoral a través de una visión eh, innovadora. Eh, a, a través de aportaciones de reconocidos académicos, así como de experimentados funcionarios, servidores públicos electorales. Las decisiones y el funcionamiento de los tribunales no debe ser una actividad lejana a la sociedad, sino instrumento para el fortalecimiento de nuestra cultura legal democrática. Y aunque sea un gran reto implementar una justicia dialógica, la judicatura y la academia, estamos especialmente convocados a velar por una administración de justicia electoral que funcione eh, para conversar con la ciudadanía. Creo que obras como la que ahora presentamos tienen un gran eh, valor y representan un avance en ese sentido. Agradezco la gentil invitación que me hicieron para participar en este libro y también para intervenir en su presentación, acompañado de grandes especialistas en la materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, por su excelente presentación de la obra. Ahora tengo que escuchar a los coordinadores de la obra. Por lo que, en primer lugar, voy a ceder el uso de la voz al doctor César Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Gabriela, por la excelente conducción de la mesa. Constituye para mí motivo de gran satisfacción poder estar en el Tribunal Electoral, en esta sala superior, eh, realmente tener la ocasión de presentar esta obra en eh, estas instalaciones me llena, de, me llena de orgullo porque es la cristalización de un anhelo y de, un, y de una, un proyecto que realmente desde que fue concebido, planificado y llevado adelante, tardó un poco más de año y medio desde que empezamos con la idea con el doctor Jesús Orozco. Agradezco a todos los que acompañan en esta mesa, que realmente tienen esa doble connotación. Uno, ser nuestros anfitriones, y dos, venir a hablar de algo en lo que directamente participaron, porque son también autores, autoras de, de, esta, de esta obra. Gracias por la anfitrionía a los magistrados Reyes Rodríguez, presidente actualmente de la Sala Superior a el magistrado Felipe Fuentes, al magistrado Felipe de la Matas, a la magistrada Gabriela del Valle. Gracias por esta oportunidad que nos permiten también de estar eh, unamitas sentados en esta mesa y en eso también. Eh, Digamos mi agradecimiento a Lorenzo, que ya dijo el próximo año regresa con nosotros. Eh, bienvenido de antemano hasta el 2023. Bueno, <laughs> regresa para actos académicos, previos, exploratorios de su regreso formal, es verdad, hasta el 2023. Este, eh, y también hago esa mención en eh, lo que corresponde a mi querido y admirado Jesús Orozco. Quien tiene también la doble connotación de haber sido un constructor, un fundador de esta institución y ser también un universitario destacadísimo. Agradezco de nueva cuenta la conducción de la mesa de Gaby y agradezco también la presencia de María Gerlich, quien dirige Tiránlo Blanche México y que realmente eh, cobijó, auspició, cuidó eh, esta, esta obra que es rica en contenido, pero además que tiene una, una edición también muy cuidada gracias al interés que, que le puso. Gracias a quienes nos acompañan en este auditorio, muchos de ellos, queridas, queridos amigos, y además muchos que participaron también como autores en el libro. Gracias a quienes no están presentes, pero nos ven desde las redes sociales, tenemos también a muchos... Autores, autoras que nos están siguiendo. Gracias a ellos. Hace unas semanas, cuando este tribunal eh, hizo un reconocimiento merecidísimo a uno también de sus impulsores esenciales, el ministro Fernando Franco, tuve ocasión de platicar ampliamente con él. Me comentaba las vicisitudes de el cambio de identidad entre el Tribunal de lo Contencioso Electoral y el tribunal como órgano constitucional autónomo esa conformación tan peculiar que tuvo en ese momento el tribunal federal electoral eh, la posterior digamos las posteriores vicisitudes para otorgarle al tribunal electoral el control de constitucionalidad de las leyes todo lo cual en ese tránsito me produjo la firme convicción de que ni la justicia electoral ni el tribunal electoral son actos puntuales en el tiempo, sino que más bien son frutos de, de un proceso o de procesos históricos, como lo queramos ver, y a partir de donde queramos empezar a reconstruir ese proceso histórico que nos ha llevado hasta aquí, que como acá se acaba de mencionar, Podría ser un proceso de 35 años si tomamos en cuenta 86-87, de poco más de 30 años si tenemos en cuenta ese momento fundacional de 1990, o de 25 años si tomamos 1996 en adelante. En ese proceso histórico, eh, me parece que se ha constatado que ha sido el impulso de hombres, de mujeres, que han tenido claridad en que la salud del sistema democrático de nuestro país descansa en una organización electoral sólida, en donde por un lado existen las instituciones electorales de carácter administrativo, tanto estatales como la ahora nacional, y por el otro, la garantía última que se tiene en los órganos jurisdiccionales, en donde tanto los tribunales electorales de los estados y este tribunal electoral que forma parte del Poder Judicial de la Federación, son instituciones de gran relevancia y esenciales para garantizar esta salud del sistema democrático, porque este proceso de revisión histórica nos permite corroborar que, al menos en lo que concierne a este Tribunal Electoral, se ha podido consolidar una quíntuple faceta. El Tribunal Electoral hoy en día no es solamente un tribunal de derechos humanos. Antes decíamos y empezábamos diciendo que era el tribunal garante de los derechos político-electorales. Me parece que hoy debemos de empezar diciendo, es un tribunal de derechos humanos con énfasis en los derechos político-electorales, pero también ha consolidado su faceta como tribunal de partidos políticos de candidaturas independientes como otro mecanismo adicional, pero también, y me parece de manera muy relevante, desde el principio ha sido un tribunal de las autoridades electorales, por lo que comentaba Lorenzo, ningún acto de carácter administrativo ni del Instituto Nacional ni de los institutos locales está al margen de control jurisdiccional. Pero 2007 nos abrió también otra gran faceta y nos dejó en claro que este tribunal es un tribunal de los poderes públicos y también de los poderes privados, sin olvidar la quinta faceta que es probablemente la que mayor conocimiento tenga a nivel ciudadano, que es este tribunal, un tribunal de las elecciones en nuestro país. Esta conformación es lo que ha motivado que, me parece que podamos hacer una lectura en un proceso histórico, de cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo hemos llegado hasta aquí a partir de analizar históricamente los diseños institucionales que se han echado a andar, los esquemas de organización que se han implementado, las mecánicas funcionales que son distintas dentro de cada integración y algo que recientemente también nos ha quedado muy claro que es importante estudiar, que son las interacciones personales. Todo eso en perspectiva histórica. Y para hacer eso, tanto al doctor Orozco como a mí nos pareció que lo mejor era hacer una invitación en dos sentidos. Uno, invitando a aquellos que introspectivamente podían dar testimonio de esta evolución porque la han vivido y porque también la han impulsado. Basta ver el índice para constatar cómo, es verdad, el magistrado Felipe Fuentes escribió dos textos, uno de ellos explicando la presidencia del tribunal cuando él estaba al frente de esa titularidad. El magistrado Reyes Rodríguez también escribió dos textos eh, explicando, entre otros, lo que acaba de señalar, los disensos al interior de las magistraturas electorales. Y el magistrado también, eh, Felipe de la Mata, escribió también dos textos. Pero si revisamos, podemos constatar que casi todos los expresidentes de esta institución han dejado plasmada su visión en este libro. Y eso es muy importante porque en gran medida, aunque sean decisiones colegiadas, que lo son, en gran medida les ha tocado impulsar muchos de estos cambios orgánicos, funcionales y las dinámicas internas que hoy nos permiten saber cómo se organiza y cómo funciona el Tribunal Electoral. Pero no solamente queríamos una visión plenamente interna, sino también una visión externa, y esa visión es la aportada por la Academia. Personas que probablemente en algún momento pasaron por esta institución, pero otras que no han o no hemos pasado por esta institución, pero que la hemos analizado. Y esa visión exterior también nos permitía hacer un análisis de esta evolución, señalando fortalezas y debilidades. Me parece que en todo este tránsito... Con distintos momentos, a distintas velocidades, con distintos cambios, sí podemos constatar una línea, no sin interrupciones, pero que sí se ha orientado desde hace 35, 30 o 25 años a fortalecer la autoridad del Tribunal Electoral, a hacerlo más eficaz y recientemente también más abierto y más cercano a la ciudadanía. Me parece que. Eh, de cara a esta comisión, que me parece muy pertinente en el momento actual de fortalecimiento del Tribunal Electoral, este libro es a la vez un faro y una guía orientadora. Un faro porque permite advertir que la consolidación democrática de nuestro país se ha logrado en buena medida garantizando los derechos de participación política de la ciudadanía, eso como un fin, un fin último, un objetivo final de todo nuestro tránsito, pero también una guía porque nos permite advertir en 113 textos escritos por 100 autoras y autores de dónde venimos en materia de justicia electoral y hacia dónde vamos para conseguir este objetivo de hacer de esta una jurisdicción electoral más eficaz, más cercana a la, a la gente. En ese sentido, me parece que se tiene en estos dos tomos, en 1.567 páginas, un material valiosísimo para que eh, sea de utilidad para esta comisión, porque me permite, me, me, porque considero que ahí hay una gran información de este patrimonio histórico representado históricamente por el tribunal. Finalmente, y eso lo digo de forma personal, estos dos tomos, al menos en mi carácter de uno de los coordinadores, constituye también para mí una forma de homenajear a un constructor y a un fundador de la justicia electoral de este país en la persona del doctor. José de Jesús Orozco Enríquez. Esta obra tiene claramente su impronta como un conocedor profundo de nuestra jurisdicción electoral, pero también, y su más reciente libro deja testimonio de ello, de la jurisdicción electoral a escala mundial. Y en ese sentido, le agradezco que haya confiado en mí para la conducción conjunta de esta obra, pero para mí, reitero, representa una manera de homenajearlo por sus aportaciones a la justicia electoral de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Astudillo Reyes, por sus valiosos comentarios. A continuación, cederé el uso de la voz a nuestro otro coordinador de la obra, el doctor José de Jesús Orozco Enríquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por favor, adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Agradezco cumplidamente a todas las personas presentes su muy apreciada compañía, de manera especial a quienes me antecedieron y han hecho el honor de presentar el libro, por enaltecer no solo este acto, sino, porque, sino la misma obra, con las colaboraciones específicas de sus calificadas plumas. Mi reconocimiento y admiración hacia ustedes por su calidad profesional y académica, así como valiosa contribución a nuestra transición democrática y al fortalecimiento de nuestras instituciones electorales. Es muy significativo que esta obra se presente en esta Casa de la Justicia Electoral, por lo que expreso mi mayor agradecimiento a las magistradas y los magistrados electorales por su hospitalidad, en particular a su presidente, Reyes Rodríguez Mondragón y a los distinguidos magistrados felipe fuentes y felipe de la mata así como la magistrada gabriela del valle gracias también a la doctora gabriela rubalcaba por su atinada conducción considero que esta obra ve la luz en un momento propicio en el quinto aniversario de nuestro tribunal electoral y ante la reciente convocatoria del magistrado presidente reyes rodríguez desde su discurso de toma de posesión a fin de revisar sus procesos internos para robustecer su función social y el acuerdo de creación de la Comisión para el Fortalecimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que emitió su sala superior. Estamos convencidos de que esta obra ofrece importantes elementos de análisis que pueden contribuir al perfeccionamiento de los procedimientos internos y el mejor funcionamiento del Tribunal Electoral a fin de elevar la calidad de la justicia electoral en nuestro país. De la mayor relevancia es que participe en este evento el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. La excelencia de su desempeño con honorabilidad, independencia, imparcialidad eficiencia, eficacia, convicción democrática y estricta sujeción al derecho, es motivo de orgullo para mí, como su colega en la academia, y de reconocimiento como conciudadano. Gracias por estar aquí y por su valiosa aportación a la obra. Es una muestra más de la fortaleza y el respeto que prevalece entre la institucionalidad electoral, sin importar las eventuales discrepancias, aunque la complejidad y las vicisitudes y dificultades en la interrelación entre el organismo encargado de organizar las elecciones y el órgano jurisdiccional que controla la constitucionalidad y legalidad de sus actos y resoluciones son comunes en el derecho comparado y nuestra historia electoral, desde mi perspectiva, resulta deseable que con pleno respeto a la distribución de competencias y la autonomía de las instituciones, así como la independencia de quienes la integran, se suscite un saludable y recurrente diálogo de carácter general entre sus miembros, conscientes del diseño constitucional y las responsabilidades encomendadas al órgano jurisdiccional límite, pero igualmente de lo mucho que hay que aprender de la experiencia ante los problemas, desafíos y áreas de oportunidad del organismo constitucionalmente previsto para organizar las elecciones. Asimismo, ponderar la pertinencia. Siempre que sea jurídicamente viable, de que si se cuenta con todos los elementos necesarios para resolver un caso concreto en el que ya se pronunció el órgano electoral administrativo, el tribunal pueda ejercer su plena jurisdicción y contribuir a la observancia de los principios de certeza y definitividad de las etapas del proceso electoral, sin aplazar la resolución de conflictos con reenvíos para efectos que con frecuencia propician des desgaste institucional y prolongan la incertidumbre jurídica. Es cierto que tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el Instituto Nacional Electoral son instituciones clave e indispensables para nuestra vida democrática, patrimonio de nuestra nación, por lo que debemos cuidarlas y defenderlas. Asimismo, se les debe dotar de los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de su mandato en beneficio de los derechos políticos electorales de todas y todos. Gratificante y honrosa resulta también la participación de la magistrada Gabriela del Valle, expresidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral, a quien le estoy profundamente agradecido por el diligente y valioso apoyo que me brindó cuando tuve el privilegio de que colaboráramos en la sala superior del propio tribunal. A través de ella, permítaseme hacer un reconocimiento muy sentido y merecido al magnífico y calificado personal de mi ponencia en ese entonces, varios de ellos y ellas hoy presentes y como Gabriela del Valle, coautoras o coautores de la obra y exitosos y comprometidos magistrados y servidores electorales, de quienes mucho aprendí y bastante contribuyeron a configurar múltiples criterios que se tradujeron en importantes tesis jurisprudenciales e incluso tras su probada idoneidad y en beneficio de la seguridad jurídica, en posteriores reformas legales y constitucionales en la materia. Aprovecho para homenajear a mis inolvidables y entrañables colegas Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y José Luis de la Pesa, reconociéndoles de igual manera a ambos y al resto de mis entonces colegas magistrados de la Sala Superior su profesionalismo y destreza jurisdiccional que mucho me enseñaron y enriquecieron. Sería prolijo mencionar individualmente las 100 personalidades jurisdiccionales y expertas electorales que desde perspectivas plurales, tanto internas como externas, así como a las y los notables colegas entre el público, a todas y todos los cuales les estoy muy agradecido por su valiosa participación, así como su solidaridad e interés en escuchar a quienes me acompañan y el privilegio de su amistad. Debo subrayar que fue grato y enriquecedor el trabajo de coordinación compartido con el destacado experto electoral y muy apreciado colega César Astudillo. El libro que hoy se presenta no habría visto la luz sin el apoyo decidido del director de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar, al permitirnos su ap aparición a través de la prestigiada línea editorial de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto. En esta ocasión, con la fundamental participación de la también prestigiosa casa editorial Tirán loblanch por lo que igualmente le expresamos a esta nuestro profundo reconocimiento por su confianza a través de la distinguida presencia de, la directora de, de su directora en nuestro país, María Guerres León, que tanto ha contribuido al desarrollo de nuestra cultura jurídica. Esperando que la presente obra contribuya a enriquecer el debate académico jurisdiccional y de diseño normativo institucional sobre la justicia electoral en nuestro país y el perfeccionamiento de la organización y el funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reitero a todas y todos ustedes mi más cumplido agradecimiento por su grata, honrosa y muy valorada compañía. Muchísimas gracias, doctor José de Jesús Orozco Enríquez. La verdad es que es muy valioso su mensaje. Ha sido un honor compartir la presentación de esta interesante obra, Estatus, Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la editorial tirán Blanco, la cual se recomienda ampliamente, así que no se pierdan la oportunidad de tener esta obra y leerla. Muchas felicidades a los coordinadores, a la presentadora y presentadores de este eh, día, así como a las autoras y a los autores de la misma. Y bueno, pues para cerrar, le pido a Lucifaría si me apoya. Por favor. Con mucho gusto, eh, vamos a hacer entrega, lo hará la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral, de los reconocimientos de esta presentación de este libro. Se hace entrega al... Doctor José de Jesús Orozco Enríquez. Al doctor César Astudillo Reyes. Ambos coordinadores. Y a la presentadora también, la magistrada de la Sala Regional Guadalajara, Gabriela del Valle Pérez. Desde luego a nuestro presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Bianelo. Y a los magistrados Felipe de la Mata Pisaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Le pedimos por favor a la integración del presidium se traslade al frente de la mesa porque en este momento se va a tomar la fotografía oficial. Por favor, cuando ustedes dispongan. Si pueden portar su reconocimiento, por favor. agradecemos y despedimos a las distinguidas autoridades que nos acompañaron y al parecer van a tomar una más adelante muchas gracias a las distinguidas autoridades que nos acompañaron y vamos a despedir esta transmisión para quienes nos siguieron a través de nuestra plataforma digital y a través de de la página web del Tribunal Electoral a todas y a todos, buenas tardes.